Hola, 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 hola. Ya sé, estoy mal. Discúlpenme. Ay, pero bueno, ya estoy en vivo ahora sí. Y vamos a darle de una vez al DLC. Vamos rápido. Buenos días, primero que nada. Tardes, perdón ya. Je. Pero bueno, vamos a ver. Ah, wey, ahora sí ya está en 1080. Ya lo arreglamos. Vamos a pasar el último DLC, ni me acuerdo de quién es. Voy a terminarlo a la verga. Y es hora de terminar este pinche DLC. Porque nomás me hago pendejo con ellos. El brote en los perdidos. ¿Crees saber lo que pasó? ¿Viste las noticias y los videos? ¿Escuchaste los discursos? No. Lo que no sabes es que todo se grabó. ¿Ah, sí? No me cada digas. Héroe, cada y un puñado de personas con una última oportunidad de venganza, justicia, deber, redención. Yo lo sé, porque está lo vi ya. todo. No contadas de los perdidos. Algunas personas tienen una vocación más grande, la de ayudar a los demás seres humanos. De acuerdo con la ley, creen que las reglas van a hacer del mundo un lugar mejor. El agente Brad Park, mi viejo amigo del ZDC, es de esa clase de personas. Y probablemente sea por eso que está golpeando las puertas de la muerte en este momento. Se dice por puños. Soy del ZDC. Ayúdame. Se supone ay, que ayuda. A la gente. ¿Qué? El ZDC. ¿Quieres acabar con este problema matando a todos los infectados? Mentira. Dame una oportunidad. Te lo mostraré. Voy a arrepentirme de esto. Eres libre para hacer lo que quieras. Gracias. Bien. Debo seguir adelante. Dijo que el ZDC estaba matando gente. Alguien está diciendo mentiras sobre nosotros. ¿Pero por qué? Por sus huevos. Huevos, puto. Ah, no, ¿verdad? Así no era. Agente Park. Agente Park. Brad, ¿estás bien? Doctora, estoy aquí. Hace mucho que no sé nada de ti. Pensé que había pasado algo. Sé dónde está el Sombrex. Estoy en camino, Cora. El ZDC no los defraudará. Estoy muy con eso de que no los defraudará, pero bueno. Pero antes de cualquier otra cosa que tengo. Pistolita con una linterna y un machete. Pues chinga esa madre, vamos. ¡Ay, güey! ¡Espérate! Pensé que iba a haber algún vehículo o algo. Y pura verga, ¿qué? Pues, ¿andas ahí? ¿Andas campeándola como siempre? Con él.
A la ver, un cañón de riel. Una linterna por si es que hay unas gemas por ahí. Ese es un revólver, ¿no? Voy a tomar el rifle de asalto. ¿Qué no? Tengo que conseguir esa tarjeta. Ahora está esperándome. Tengo 15 puntos. Me supongo que puedo esto. Ya tengo todo al máximo. A ver, vamos a probar ese pinche cañón de riel, a ver. Pues sí está OP. Está OP el cañón de riel. Ah, pero tiene muy pocas balas. ¿Las tiene normalmente? 12. Bueno, pero para algún enemigo me debería. Luego. Ok, vamos con la camioneta con la otra colina. Fuera. Y fuera. Ok, aquí está bloqueado. Dijo que está bloqueado el camino. A ver, de aquí voy a la. Basta. Tengo que irme para allá. Voy derecho y a la izquierda. Para acá, otra vez a la izquierda. Uy, no, Jack. Te lo vas a perpeluquear. Yep, ya murió. Todo de derecho. Yendo ya a la derecha. Ok,
Tenemos todo derecho. Aquí a la derecha. Luego lo va a la izquierda. Y luego todo derecho. Vamos todo derecho. No, ya valió madre. LOL, no explotó. Qué buen bug. Ahora sí, doctora, dígame. ¿Lograste llegar? ¿Qué pasó? Me empecé a convertir, Cora. Mi chip debe estar roto. Necesitaba Sombrex. ¿Tú también? Eso le pasó a algunos de los pacientes aquí. Mira, si puedes comparar algunos de los chips, tal vez pueda descubrir qué sucede. ¿Puedes conseguir algunos y traérmelos? Sí, cómo no. ¿Dónde crees que puedo conseguirlos? Algunos de mis pacientes vieron que todos los zombies mutantes parecen tener uno. Ve y empieza a buscar. Te hablaré por la radio si encuentro más información. Hay un arma del ZDC que se llama pacificador. Y eso es exactamente lo que hace. Seguramente sirve para dejarlos fritos. Así puedo conseguir lo que necesito. Un paciente dijo que estaban llevando suministros del ZDC por la pista metro que va hacia el este sobre la pista. Tal vez ahí. Iré a comprobar. ¿No pudiste encontrar 20 chips? Necesito esa cantidad para... ¿20 chips? Holy shit. Se mamó, ¿eh? Pero bueno, tengo que contestar. Sorry, tenía que contestar eso. Que nadie más iba a contestar. Tiene que haber algunas pacificadoras en la pista. Estoy seguro. Tengo que salvar. ¡No! ¡Quítate de encima! Bro, necesitas más que ayuda. Gracias. A un lugar seguro. Ay, perdón. Oye, 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 aquí. Primero. Les de salto, yay.
Era un rifle de asalto. ¿Qué más puedo dejar? La linterna no la quiero dejar porque... Será mejor que haya algunas pacificadoras en estos suministros. Porque está chida. Esta es la chida. Vamos a ver. Tengo que ayudar. Seguro te tomaste tu tiempo. Bien, me voy, colega. A un refugio lo más rápido posible. Y sí, de nada, culo. Me pensé que era un plano. Okay. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo subo? Supongo que por aquí. No, por ahí no era. What? ¿Se quedó colgando? Allá. Güey, casi me caí. Bueno, tendré que ir para allá. Okay. Están ahí, pero ¿cómo subo? Ya vi por dónde subo. Ay, ay, ay. A la verga. Brinca. Doctora, tengo las pacificadoras. Ah, fantástico. Ahora deberías poder extraer los chips. ¿Dónde puedo encontrar? Adiós, ídolo. Busca áreas altamente pobladas. Necesitaré al menos 20 chips para compararlos correctamente. Listo. ¡Fuego! ¡Necesito ayuda! Okay. No sé qué verga acaba de pasar, pero lo tomo.
Carlos, gracias por... ¡Ay! Por ese like. ¡Ay, güey, güey, güey! ¿Estás controlando este pedo? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¡A la verga! Que nada aquí. Tratando de terminar este DLC ya por fin. Bueno, el DLC que me falta. La verga. Copetazo loco a la verga. Me falta una moto para armar algo chido. Hablando de motos, ya está. ¡Oh, qué verga! No, vámonos, ni pedo. Ya dejé un... A ver, aguántenme, déjenme hago el chat un poquito más grande porque sí me mamé. Está muy chiquitín. La neta. La fuente, güey, está bien pequeña. A ver, aguántenme. Ah, es que está al 100%. ¿La tenía al 125 o 150? 150 la tenía. Ya es que cambié unas cositas. A la verga, no. Ahí está ya. Ya ve todo grande. No mames, lo veía bien pequeñita las letras. Ahí ya. Listo. Estadísticas. Vamos para ver qué pedo. Perdí 53 cuadros. Por alguna razón está amando el CPU. Ah, no, ya. Ya se normalizó. Ah, ya me mamé. Era en la otra calle, no aquí. De nada. El hospital es un escondite seguro. Espérame. Chinga tu madre, chinga tu madre, chinga. Ya tengo lo que quería de aquí. Huevos. Vamos a ver este que está aquí cerquita. Lo siento. Ay, Dios mío. Gracias. Sobres, cáigale. Pero gracias por tu ayuda. El hospital es un escondite seguro. Está la pacificadora. Ah, aquí hay otro taller. Eso es todo. Muy bien. Vamos por otra de estas madres. Que son las más chidas para ir aplastando zombies a lo desgraciado.
Upsis. Upsis. Lo bueno es que son varios juntos, si no, qué hueva. Estaría muy de hueva si fuera chip por chip. Típico que vas arrastrando una patrulla. Quítate, pinche patrulla, la verga. Ya está. Servida, señorita. A cubierto, rápido. Nada más para dejarla ya estacionada. Parte. Sirve muy bien la pacificadora, ¿eh? Para los zombies estos está muy chida. Creo que ya chingó a su mandarina. Ya. Mira, bien salvada. A un lugar seguro. Dale ganas, amiguita. O amiguito, no sé qué eres, no vi. Discúlpeme. Estate en paz. Car. A la verga. En zombies del cielo. Ah, pues ya voy corriendo, ya estoy bien cerquita. Listo, easy. Dos chips, fácil. ¡Wii! Oye, tranquilo. Tranquilo, futbolista. Ah, sí, ahí voy corriendo. Qué doctora está. En mandona, ¿eh? Nos pasen una motito normal. Y lo chistoso es que todo el mundo sabía manejar de todo, ¿no? Ahora para el otro lado, lo siento. Por aquí. Vamos, partí mi madre. No, no me la partí. Se la partió la moto. Pero yo no. Yo veo un carro así a huevo. Yo sabía que había un carro aquí. Siempre hay un carro por aquí. Bueno, no choqué fuerte. Un zombie amortiguó el golpe. Qué cagado. Hola, doctora. Date en paz. Los conseguiste.
Los voy a llevar adentro y los voy a examinar para ver. Examínenlo. Si puedes conseguir más mientras estás fuera, por favor, tómalos. Nos pueden ayudar a descubrir qué pasó aquí. Híjole, no, joven. No se arma. ¿Qué mierda fue eso? ¿Quién grita así? ¿Quién grita wu? Ay, pero no grito, pues. ¿Por qué grita, pinche vieja loca? Neta, ¿por qué grita, güey? No hay razón alguna para que grite. Al children. Estoy enfrente, que no mames. Steven, no, reino. La verga, esperen. Por favor, que alguien nos ayude. No, déjenlos en paz. Oh, miren, un nuevo rendimiento. ¡Matémoslo! Ya. Gracias, gracias. Pero hay más. ¿Qué verga tiene en su mano? ¿Qué es eso, güey? Martillo de impacto. Estarás a salvo allí. Ups, creo que exploten. Eso nadie me lo explicó. Ay, pinche Martín, el impacto no sirve para nada. Está mi pinche rifle de asalto, perme. Ya me voy con mi riflecito. Esa cosa de impacto no me latió. Tienes que estar muy cerca, es el problema. Y a mí no me gusta estar tan cerca de un zombie. ¡Hola! Hola, amiguitos. Adiós, amiguitos. Dije que adiós. ¿Qué les dije? Hola. Vengan por mí. No, no, no. Okay, maté a tres, salvé a uno. Okay, los otros tres están hasta la verga, no sé en dónde. Ups, sorry. Vas a traer un zombie. Este güey ni en cuenta. De zombie. Ah, estás chingando tú. Relájate. Otro grupo. ¿De dónde sale? ¿Dónde está su mamita? Oh.
¿Está disparando con una pistola de pintura? Ya, bien fácil. Primero vete ya, ahora vete al hospital de nuevo. Ne, así no. La izquierda. Izquierda, la derecha, todo para abajo. No puedes. Puede todo para abajo. Por aquí. Y que esa mierda murió. Allá. ¿Cómo es que revive esto cada vez que vengo? ¡Oh! No más malos. Voy a encontrar más. ZDC intentó desmantelar la actividad del mercado negro de Sombrex en Ingleton. Voy a echar un vistazo. Ok. Era Ingleton. Que robarse el Sombrex de contrabando. Wey, ¿y mi moto? Yo había dejado una moto aquí. El gatito. Salga de mi auto. Ah, ¿para qué no es? También equivocado, lo siento. Okay, let's fucking go. Ok, vamos, corre. Ok. Lo más fácil es brincar el puente. No, ese puente no. Ah, no tengo que brincar nada. Solo tengo que atravesarme. Cosa que no es muy fácil con este carro porque ni aguantan estos super deportivos. Ay, creo que no era por aquí. ¿Eh? Bueno, continuamos. No pasa nada, que no sea por aquí, vale. Por aquí. Ok. A la izquierda. Buen madrazo. Aquí a la derecha. Sigue subiendo. Que me pueda atravesar. Pero súbete, cosa. Ay, no, en su lado.
Háganse para... Los haga, ¿se hacen para allá o los hago para allá? ¿En el piso era un mofle? Creo que no era por aquí. Dale, a ver. Quítense, ábrense. Bueno, supongo que me dio esta. ¿Qué? ¡Basta! La regué, lo siento. Okay. Llegamos por aquí. Estamos bien. De aquí. Todo derecho hasta topar. Ya a la izquierda. Híjole, Scott, te vas a morir. ¿Quieres ver que sí? Pues no, porque soy bien buena gente, ya ves. ¿Y cómo hay de estos? Pues de una vez. ¿Ya qué? Let's go. Sí, podemos por acá. Quítese, señora. Hola. Creo que no entendieron el plan. Wey, mata a los zombies, no a mí, perro. ¡Tu madre! Hola. ¡Quítate, pinche zombie! Tengo que llevar esto al hospital. Te mamó. Esos castrosos, güey. ¿Quién me cubre?
¿Quién quieres que te cobre? Ya los mataron. Che, puto. También relájate. Ya no tengo espacios. Okay. Voy con la doctora, ahí voy pues, con la doctora. En teoría por aquí debería de haber un carrito, ¿verdad? Para que me pueda robar. Y aquí está. Ya la encontré. Let's go. De nada. Me voy de esta mierda. Vete de esta mierda, yo también ya me voy de aquí. ¡Hola! ¡Salga de mi auto! Salió volando el rifle. Oh, chingado. No, por ahí no era. Típico que sale volando el carro. No. Por aquí no es. Tengo que seguir derecho. Sigo derecho y después a la izquierda. Ok. Mátalos, mátalos, dales, dales. ¡Fuera! ¡Nunca me rendiré! No puedo creer lo que hiciste. Gracias por salvarme. No, no, no. Está perfecto. ¡Al hospital! ¡Ahí es seguro! ¡Al hospital! Ok, aquí. Upsis. Okay. Pues supongo que por aquí. Tengo que ayudar. No, necesito ayuda. Oh, que las arañas, ahí voy. Gracias. A un refugio lo más rápido posible. Creo que di bastante vuelta aquí, pero bueno, aquí no pasa nada. ¿Neta? ¿Te atoras con eso? ¿Neta? ¿Me lo juras? Aquí puedo atravesarme, según yo. No, por aquí no puedo atravesarme. Ja, ja.
Casi le parto a su madre al perrito. Let's fucking go. Neta, ¿me lo juras? Uf, casi me dan. Mira, rápido y furioso me la pela. Bueno, ya no. ¿Qué verga aparecieron de la nada? Ay, qué mamada. Un X no hay pedo. ¿Qué acaba de pasar? El carro. ¿Otra vez tú? A la verga, salió boleto. Muchísimas gracias, Brad. Toma todo el Sombrex que puedas encontrar allá. Siempre necesitamos más. Esto es lo que descubrí. Los temporizadores en todos esos chips se apagaron remotamente. No sé cómo ocurrió. Conozco a alguien que puede ayudar. Se llama Nelson. Estuvo aquí hace unos Nelson. Años y decía que era extraño con los chips. Dijo que se iba a esconder en Sunset Dance Studio. Es un poco interesante, así que ten cuidado. Creo que explotó mi carro. Experta informática en Sunset. Arriba. ¿Por qué alguien desactivaría todos los chips? Es una excelente manera de desatar un chip. Tienes infectados caminando por ahí. Suprimes la dosis programada del chip de Sombrex. Esperas a que llegue el orden de dosis. Pero esos son chips del ZDC. ¿Quién haría una cosa así? No sé. Cualquier culero que se aloque. Supuestamente puede ir por aquí. Y después a la izquierda. Luego a la derecha. No. A la otra derecha. Por aquí tengo que atravesarme valiéndome verdad. Eso chingado, ya ven, así sí. Me atravieso por aquí. Llegué. Hey, no llevo a nadie, amigo. No, pues ya tiene dos balas, ¿ya qué? Que déjeme ver. ¿Por dónde puedo entrar? Supongo que si sí era por ahí. Creo que es por aquí.
como caí ahí, no sé. Necesito que me ayudes. ¿Le dices eso a todos los ilegales que mandas a la cárcel, idiota? Lol. Dame la oportunidad de probártelo. Aquí, toma este sombrex. Estoy aquí para ayudar. Oh, mierda. Está bien. Sí, ok. Gracias, gracias. Dice, supongamos que te creo. Necesito que rastrees unas señales. ¿Y por qué demonios querría hacer algo así? ¿Por Cora? Bueno, estoy bastante aburrido aquí. Y Cora está buenísima. Está bien. LOL, se la quería echar. Necesitar equipamiento que no tengo. Tal vez haya algo en ese helicóptero roto. Y definitivamente en la tienda de electrónica de Ingleton. Oh, ZDC. ¿Tienen idea de cuánta gente los odia? ¿Entiendes que lo único que queremos es mantenerlos a salvo? ¿No? Y yo creo que tú no entiendes nada. Ok. Típico que me traen como puta dando vueltas nomás. Esos vatos, ¿qué se creen? Ah, chinga, ahí viene conmigo. Yo pensé que se había quedado el vato. Qué triste que no hay ni un carrito por aquí. Hola. No, let's go. Bro, si te apuras, tenemos un carrito. Pero solo si te apuras. Ok. Ya va a valer verdura. Súbete ese. Súbete, homie. Okay, ya, ahí vamos. ¿Ya nos podemos ir de aquí? U-Break Wi-Fi siempre tiene cosas buenas. ¿Sabes a lo que me refiero? Además tienen Wi-Fi gratis.
Qué verga, tienen wifi gratis. No, por qué no. A las alturas de la vida, ¿a quién le importa el wifi ahí? Ese home. Bueno, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Métete, ojete. Yo tengo otro motor de mini jet. Puedes combinarlo con el extintor, te vas a volver loco. Está bien. ¿Qué? Vamos, ¿qué hace? ¡Maldita sea! Hey, tienes que escucharme, ¿de acuerdo? ¿O me equivoco? Claro, seguro que por eso quieres ir al triple X. Parece que necesitas un poco más de relax. Hey, ¿ahora qué quieres? No creo que era para ir. Ok, vamos para atrás. Para allá. Sorry. Bien, pausa que tuve que hacer. Okay, supongo que podría ir por aquí. Vamos a ver si sí. Hola, Lulu. Creo que desmadré la motita. No llanté. Como lo quita nada sola. Amiguito, ven para acá. What the fuck? Okay, creo que tengo que ir para acá. Necesitan ayuda. ¡Auxilio! Siente, basta.
Ay, perdón. ¿Qué mierda, hombre? Gracias por tu ayuda. ¡A un lugar seguro! Aquí tienes. Gracias. Cúrate, mi. Lo aprecio mucho. Oh, chinga. Un lado, pues. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cuántas pinches Nelson? Por aquí. Dos puñetas. Cupidor, no. Bueno, me voy a poner a trabajar para saber de dónde viene esa señal. Parece que hay algunos objetos inflamables del ZDC por ahí. ¿Quieres controlar zombies? ¿Es tu oportunidad? Me va a llevar unos minutos. Oh, lo puedes controlar zombies. Algo útil, señor de la agencia. Quema todos esos horribles cadáveres que están en la puerta delantera antes de que llamen. Ponte a trabajar, ¿está bien? Que explore. Mientras Nelson trabajaba. Obviamente. Trabaja, pero bueno. Ok, voy a hacerme pendejo, pues ya que. Y no sé pasos o metros o como sea. ¿Te haces para allá o te hago para allá? No quiero absinthe. Digo, pero se pregunta qué es el absinthe. Mi vida. Rayan antes. Upsi. ¡Oh, Dios, ayúdame! ¡Ay, quítenmelos encima!
imposible. Casi lo quemo antes de salvarlo. Súbete para que no te desmadren la vida. Oh, eso no era lo que quería. Bye, bye. Déjenme pasar, ojete. Ok, juntamos Sombrex, no. Porque si sí puedo. Date. Ciento 107 metros. Sí, esos son los que me quedan más cerca. Qué flojera eso de tener que estar perdiendo tiempo en lo que el otro vato trabaja. Hey, amigo, vuelve a Anis Triple X. Tengo novedades. Ay, ay, voy. Ahí voy, ahora déjame terminar con. Bueno, por aquí me puedo ir caminando, me puedo atravesar más chido. No hay bronca. Lo único bueno de esto. Yo voy a patita. Voy a atravesarme bien vergas. Hola, a ver, quítese, señora. It's raining zombies. Aleluya. Con este haciendo twerking aquí. ¿Qué pedo con esta que hace twerking? No sé qué verga está haciendo. Toca la woman. Con eso. ¿En el Sky? ¿Cómo estás? Capté una señal. Frecuencia militar, amigo. Gracias por el like. Cerca de la gran mansión. Quien sea que esté dirigiendo a los de operaciones especiales, ese es tu tipo. Ahí tienes la prueba que necesitas, amigo. Ok, me la cuenta del Inter. Tengo que encontrar la fuente. Esa es la prueba que necesito. Esto no fue un accidente. Está re lejos. La verga está hasta el otro lado. Okay. Según yo, no. Por aquí, si me voy derecho, puedo irme.
Todo ha sido. Y no hay mesa para sacar el vehículo o algo. Y hablando de frecuencias, tú tienes uno de esos chips Sombrex, ¿no? Sí, así es como saben dónde estás. Están usando tecnología. ¿Sí para rastrearme? No es tan lindo como pensabas, ¿verdad? Se supone que no tienen que usarlas. La idea es mantener a la gente segura. Se supone. Me refiero a que mucha gente poderosa le dio la razón al gobierno porque tenían miedo de algo. Es un lindo intercambio, si me preguntas a mí. La usaron para detener una epidemia. Sometieron al país entero. Voy a encontrar lo que sea reiniciando esas transmisiones. ¡Prepárense! Buena suerte. ¿Sabes? No eres tan mal. Gracias. Tú tampoco. O sea, sí eres malo, pero no eres tan malo. Eso es lo que le dijo. Ok, de aquí. Izquierda. Uy. Puta, es ese. Y seguimos. Y... Haberme todo derecho ahorita. Pero aquí es sala. La derecha. Izquierda. Y a la izquierda. Otra vez a la izquierda. Allá. Así puedo hacerme una. ¡Vamos! Aquí está a la derecha y después a la izquierda. Pues a la verga. No. ¡Para el perro! Y le acabo. Todo derecho. Van a seguir rastreando. Será mejor que esté atento. Sigo derecho. Duerme. Puedo irme toda la derecha. Si me dejara esto. Okay, so vamos. Tiene que haber más pruebas por aquí. Necesito
Okay, origen. Necesito ayuda. Objetivo a la vista. No es cierto, ya no. Por ahí. Ese es el transmisor. Tengo que tomarlo antes de que destruyan todas las pruebas. Okay, voy por él. Acerca de un laboratorio en el parque ferroviario, órdenes de Hemlock. ¿Qué carajo? Esto está firmado por Marion Mallon. Pensé que estaba en prisión. No puede ser nada bueno. Pues no, güey. Tengo que descubrir qué hacían en Soudal Miuda. ¿Qué tipo de laboratorio pueden armar en el parque ferroviario? Me encanta cómo salen volando. ¿Cómo vuelan? Fuego de cobertura en tu corazón. Supongo que puedo ir por acá arriba. Bueno, más o menos lo puse bien. Huevox, para ti también, puto. ¿Qué pedo, cola? Primero echándonos cagada, después que nada. Como debe ser. Ya ha habido pinche koala. Qué pena que ya me compré nueva capturadora, amiguito. Hola, verga. Ya me cayó la voladora. Huye, amiguito, huye. Es que por aquí es más vuelta. Ya me acordé. Por aquí no había tanto carro. ¿Qué pasa aquí? A ver. Los pinches 10 minutos para contestar. Güey, se tarda un chingo en el delay. No soy yo, es el delay, amiguito. No, nope, no es para acá. ¿Y usted qué anda haciendo, pues, pinche cuala?
Este más que no hay copo en esta en esa madre. No, en este, en el DLC no. Ahí nada más en la campaña principal. Iba a ayudar a esa pinche Tracy, pero el chile ya me perdí. Gracias. Yo ando enfermo. ¿Qué pedo? ¿Y eso? ¿Cambias de clima? ¿Cambias de clima o qué pedo aquí? No, aquí según yo salgo al mismo lugar. Es que tengo que irme derecho. Y ahorita me atraviesa a ver por dónde verga. Pegó a China ante el primer minifrío de actores. Qué sad. Yo como que me quise enfermar, pero nomás no me dejé. Me cuidé, me tapé y todo. Pero también me quería pegar chido el clima. Lo verga. Qué buen desmadre. De aquí me puede ir todo derecho. Bueno, relativamente. Ups, creo que no había esa barandilla. Sí, se viene más frío ahorita. Pero ni pedo, así es esto. Bueno, no aguantó. ¡Córrele! No le corrió. A ver, ¿tú te puedes bajar? Oh, sí puede. ¡Greche! Ah, que la verga, me caga que aparezca eso. Creo que la forma más fácil es en esta calle. Atravesarme. Qué huevo. Y ahorita, aunque haya algo, me atraviesen, no hay pedo. ¿Neta no pasa? ¡Qué mamada! Vamos
Vámonos. Pues aguanta un chingo. Lo cuide más o menos. No duran realmente. No hay cura aquí. Ya valió verdura. ¿Qué pedo? ¿Andas en tu casa? ¿Trabajo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Escuela? ¿La compañía de taxis? Para lo único que sirve este chip ahora es para que me persigan como a un perro. ¿Guau? Lul, se quitó el chip. Eso es un delito. Es imposible de mantener a la gente. Tiene que salir. Pudiera tomar. Pero necesito. ¡A la mierda! Épicas armas voladoras. Es. Es mamando. A ver. ¿Dónde sacó su chaleco, eh? Quiero pensar que me puedo atravesar por aquí. A ver. Ir para acá todavía otro pedacito. Para poder meterme para allá. Pero también me echen en la casa de escuela los sábados. Entonces no hay Xbox. ¿O sí? ¿No tenía tu carnal un Xbox? ¿Algo así? No me acuerdo que me contaste algo así. Gracias. Suéltame, perra. Lo cambio por un iPhone GG. A ver si ya le va ahorrando, ya, amiguita. Necesita comprarse la suya porque eso de no tener lo suyo vale pa' pura verga. Ahorita estuvo lo de la promo de que 2 meses por 20 varos, creo. No sé si sigue. Porque los paquetes así son los de Ultimate sin promo, no mames, están carísimos, güey. 3 meses, 600 varos. Está muy caro eso del Game Pass. Si no aprovechas oferta, está cabrón, la neta. Tienes que aprovechar ofertas. Pero bueno, a fin de cuentas lo que van a hacer es quitar lo que es el live. Nada más va a ser Ultimate. Es lo que están queriendo hacer, al parecer. Es de que exista Xbox Live y Game Pass. Va a ser puro Game Pass ahora. Nada. Las mamadas.
seguros. Las operaciones especiales. Ah, bueno. Ahora puedes. Calele. Lo voy a colocar. Así pueden rastrearme todo lo que quieran. Tengo que estar preparado para matarlos cuando lleguen. O tal vez me puedes escabullir. Aquí vamos. Tendrían que llegar en cualquier momento. ¿Algún enemigo a la vista? Jaja, como caballo al agua. Ahora dentro. Ok, vamos a... Pero hay que entrar allá. No está lejos, así que me puedo ir corriendo, ¿no? A mí me vale madre, creo que hay ahí. ¿Cómo pretenden que entre? Me quería comer una gran... Okay, estoy aquí. ¿Qué pretenden que haga? Enemigo a la vista. Ya estoy aquí, ahora que pretenden que haga. Creo que pretenden que suba. Pero no estoy seguro de por... Creo que era por aquí. Estoy mal. Tía, huevo. ¡Bum! La computadora. ¡No! No, no, no. Es que creo que tengo que subir al techo. Era por aquí. Mira, es por la azotea, ¿no? Es abajo. Ya. Yeah. Ahí está, ya ven. Se ve, se ve. No estoy tan loco, güey. Así estoy bien loco, pero no tan. Como para olvidarme de esto. ¡Ay, güey! Me estiré y me tronó. ¿Y ese verga quién es? Ok. Del otro DLC. Que arreglar las cosas. ¿De qué estás hablando? Hemlock mató a la presidenta. Carajo. Mierda. Toma esto. Es una prueba. Tómalo. Arregla las cosas. Ese güey ya lo mordieron. Ya valió ver. Me voy a convertir pronto. Golpe en el aire. Nada, esta mancha de las armas flotadoras. Tú solo. Seguía órdenes. Yo también. 07 Baker Zulu Alpha. Over.
Creo que tengo todo lo que necesito. Dora, estoy en camino. Putazote. Y no me hago nada. Estoy en camino. Ok. Hola, pero que está lejísimos. Creo que el me... Caminas por acá. Pero está cerrado. Hijos de puta. Caminen y lo cierran. Qué culos son, ¿eh? Patos mierda. Se quieren hacer dar toda la puta vuelta. Ok. A la derecha. Izquierda. Seguimos. ¿Quién? Y seguimos. Ah, de veras, ¿cuál? Yo me voy a comprar una consola de la X ahora que hay ofertas. Bueno, si están a buen precio. De hecho, me la iba a comprar en Amazon en estos días que pasaron, pero me enteré bien tarde, güey, ya no alcancé la promo. Valió verdura. ¿Tú crees? Josué, gracias por ese like. Bienvenido. A ver, este. Creo que me puedo ir por acá. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. A lo vergo. Estoy respondiendo. Por favor. Creo que me puedo ir todo derecho. Bueno, no todo derecho, pero creo que me puedo ir derecho. Y todo por ahí. Y después me desvío un poco. Y después a la derecha. Falta. Gracias Lalo por el like. Bienvenido. Ya sean todos. Y me voy todo derecho y no hay pedo. Me pasa la de los cierres viejos que vendan. Me ha hecho una nueva historia, parece que ya leí la... Una play. Pero, pues ya, para esperar. Lalo Reyes, gracias por el follow. ¿Qué te voy a decir? Ah, ya. Ahorita... El pedo es que... Conviene más esperarse para la nueva consola. Se supone que en la... Si la encuentran a buen precio, menos de 9,000 pesos, vale la pena. Si la si consiguen una Play 4 o algo parecido en 10,000, no conviene ya. Porque se supone que el año que viene es... Ya va a haber nueva consola, güey. Yo le iba a comprar la One, la X, porque estaba en 7,000 varos. Pero ya no alcancé la promo. Si hubiera estado en 8,000, 9,000 varos, no la compro. La que se iba a comprar en el precio normal
Era la de la del Gears. Lo lograste. Los pacientes están a bordo. Hay más sobrevivientes en la torre de comunicaciones en Sunset. Necesitamos rescatarlos primero. Rescataremos a Nelson luego. Vámonos. Let's go. Pues sí, señora. Pero bueno, regresando al tema, continuando con lo que decía, si la encuentran a buen precio, 7000 o menos, yo creo que sí vale la pena. Pero si la encuentran más cara, una consola de esta generación, más de 7000, ya no conviene. Al menos eso considero yo. Quítate, pinche carro. Ah, mira, aquí están todos Ron. Jeremy, no sé quién es. A lo verga, está hasta el otro lado. Se la super mamaron, ¿eh? No, aquí no, no, no. Dale. Ah, eso sí. Pues sí. La ventaja del Game Pass es que son un verguero de juego. Ahorita está el World War Z. Lo metieron. Y ese sí está chido. Aquí tengo unos pieles de hielo. A ver, a ver, a ver. ¿Para dónde era? Creo que agarré el camino. Que no era. Camión. ¿Era por aquí? Sí, por aquí. Y de aquí me puedo ir para acá.
A poder. Está bueno. Yo ya lo bajé. Ok, ahí me avisas. Ya lo tengo ya. Esto. Güey, no avanza esta madre. ¡Suelta ya! Choco. El juego no me acuerdo, no, es otra compañía. Pero no, no es Valve. Uy, no veo nada aquí. Okay. Pero creo que puedo ir por acá. A huevo, travieso. Mierda, lo lograste. Basta, la fiesta. Tenemos que llegar al restaurante del norte. ¿Tiene Tiger? Sí, te viene mejor. Vámonos. Sí, está funcionando. Llama a tus chicos, amigo. Tenemos que irnos. Apúrate, pinche Nelson. O sea, apúrate, culero. Habla el agente del ZDC Brad Park. ¿Me copian? ¿Me copian? Conteste, mando. Estoy vivo y adentro de la ciudad. Park, aquí mando. ¿Lo lograste? Lo logré. Tengo sobrevivientes. Vamos a sacar el mando. Y no importa que... Lo último que haga. No sé si puede evitarlo. Voy a organizar otra cosa. Puedes llegar a... Vamos, casi. Creo que me voy a la derecha. No quieren que nos vayamos de aquí. No nos vamos a dar por vencido. Maldición, llegaremos a ese restaurante. Estamos tan cerca, no podemos rendirnos ahora. Vamos. Voy del fondo. Y en la siguiente, a la derecha. Aquí. A la verga. Todo derecho.
Let's go. Pues igual es como una subsidiaria o algo así. Ya llegamos al Dilly Diner. Dilly, Dilly. Ya no sé. Típico papito. Pero el agente Park se dio cuenta de que arreglar las cosas significaba hacer preguntas. Incluso si las respuestas significaban darle la espalda a lo que siempre creíste cierto. La verdad que este es el DLC más largo. 2 horas me tardé. Nosotros me ha tardado como 1 hora, 1 hora y media. No sé, porque lo vi todo en esta pequeña habitación. Podría haber cargado las grabaciones, pero... quizás sea mejor dejar algunas historias no contadas. Ok, se acabó. Ya lo único que podría hacer es pasar el juego en modo pesadilla o algo así, pero sí quiero. No es a fuerza ese pedo. Pero está bueno el juego, ¿eh? A mí sí me gustó este juego. Mucho. Los otros se me hacían un poquito tediosos en cuestión de... ¿cómo se llama? De que los pinches vatos costaba más construir las cosas y no te duraban, dijeron. Que no duraban nada. Te costaba más construir. Pero bueno, yo creo que voy a terminar este stream. No sé si haga otro. Yo creo que sí, pero no sé de qué juego. Voy a terminar alguna campañita más o algo así. Multiplayer de Gears anda medio raro. Podría probar un rato, quiero jugar el evento que está, pero como están mis pinches equipos que me tocan siempre, la verdad no sé. Está de la chingada. Pero bueno, vamos a cerrar este juego. Vamos a ver qué hay este... ah, bueno, mames. Aquí no duran mucho las armas, pero duran lo suficiente, creo yo. No es como que duren así, ni exagerado, ni tan poquito. Mira, ahí está, World War Z. Instalado. Nada más por eso me gustó lo del Game Pass, porque están metiendo juegos chidos. Mira, yo no me molesta que esté difícil conseguir las recetas. El pedo es que duren. Ay, qué verga. Ahora solo que tengo sueño. Es el pedo que duran las cosas, nada más. Duran muy poquito o duran mucho. Y eso no está chido. Para mi gusto. Pero bueno. Los puntos te duraban un suspiro. Tengo varios juegos del Game Pass que quiero jugar. Estos los compré porque todavía no tenía Game Pass, pero esos... los quiero en mi lista, de todas formas. Este lo tengo en PC, ese no me afecta realmente. Este, pues, lo quería calar. No le he calado, la neta. A lo mejor lo juego pronto. Tengo los Crackdown, los tengo todos instalados. Darksiders también son buenos. Son buenos, son viejitos, pero son buenos. Y las versiones remasterizadas están mejor. Cuestiones gráficas, pues. Devil May Cry 5. Tengo el Doom, ese lo compré también. Porque está chido el Doom. El nuevo que viene se ve que va a estar bueno. Este lo quiero jugar, pero en cooperativo. El Double Dragon. Neon. Aquí para hacer granjitas. Para sembrar mote y todo el pedo. Pues obviamente los Gears todos los tengo. Ese es el único que no he comprado. Y lo bajé con el Game Pass, pero... me alegro haberlo hecho porque no mames.
2000 varos para que esté todo roto. No me late ese pedo. Tengo el Halo también. Estoy viendo si lo juego. El Master Chief. No tengo el 5 por el Jokers. El Hellblade. Este dicen que está bueno el Hellblade. Este no es Sacrifice. ¿Cuál más tengo interesante? Y que tengo instalado. Los Metro. Esos los compré. Me falta el Exodus. Nada. Compré los dos del Play y del Redux. Tenía por el Jokers. Pero por si ni comprará. Mejor Pro Game Pass. El pedo es que cuando se te termine y va a salir carísimo, güey. Son como, van a ser como 2,000 pesos el año o 3,000 pesos el año, algo así. Va a estar caro. Ese es el único pedo. E inconveniente. Tendrías que aprovechar puras ofertas, güey. Para que valga la pena. Por ejemplo, yo ahorita voy a tener 2 años más o menos. No. Sí, 2 años, perdón. 2 años y cachito. Gracias a que aproveché la oferta de los 10 varos. Que te daban todo el gol que tuvieras. Y aparte te sumaba el Game Pass. Y te lo juntaba para que todos hiciera Game Pass Ultimate. Así que yo aproveché eso. Tenía como 1 año de gold, más o menos. O 1/2 año de gold tenía. Metí 1 año de gold en tarjetas de 3 meses. Y cada tarjeta de 3 meses me daba 1 mes extra. Así que eran 4. Me dieron el año. Me dieron 12, 16 meses, güey. Me dieron con eso. Y aparte 1 mes de Game Pass Ultimate. Que eran 17 meses, aparte lo que ya tenía yo. Así que va a tardar un rato. Se supone que tengo. ¿Dónde está? Bueno, ahorita les. Pero bueno. Tengo esos dos, están buenos, están muy buenos. Están largos, pero están chidos. Tal vez los juegue. El de Batman quiero jugarlo, es así. Tengo record. El 4, el What You Buying. Gata. Ese en 5, también está. Tengo el Revelations. Tengo el Revelations 2, también lo compré. Rise of the Tomb Raider. Que ya lo pasé, pero lo podría pasar aquí. Lo pasé en Twitch hace mucho tiempo. Así que lo podría pasar aquí para que lo. El Rise también lo pasé en Twitch. Que si quieren verlo, ahí avísenme. Pero si es contenido limitado de juegos exclusivos. Ah, eso sí. Algunas exclusivas. Que no son tan exclusivas, nomás es. Algunas no son exclusivas completamente, pero tienes una. Tomb Raider también, ahí está. ¿Qué más? Es que no hay tantos juegos chidos, la neta, en el Game Pass. Hay unos que están como que muy relleno. El Vampire, o Vampire, como quieran decirle. The Wolfenstein, los tengo los dos, el Tito y el más nuevo. De Colossus. World War Z. Antes estaba el de. ¿Cómo se llama? El Zombie Army Trilogy. Aquí en el Game Pass, pero lo quitaron. Yo lo tengo porque lo compré, porque quiero jugarlo. Zombie Army Trilogy. Ese está muy bueno también. Es como. Como el Sniper. El Sniper Elite. Pero con zombies. Y en tercera persona. Tienes que matar a un chingo de zombies. Está loco. Es su Tycoon. Está chido. Entretenido el su Tycoon. Tienes que hacer tu zoológico. Titanfall 2. También la pasé en Twitch la campaña. Slime Rancher está cagado. El Smite nunca lo he jugado. Según lo iba a jugar con unos vatos, pero se murieron. El Bomberman también, todos se murieron. Sonic igual, me dijeron, Simón, jugamos la verga, pura verga.
Tengo el Devil Within, Rocket League, bla bla bla. Resident Evil. ¿What? ¿Y el Revelations 2? Ah, está más arriba. El famosísimo Minecraft. Monster Hunter World, Mortal Kombat XL. Zombies, Prey, Metro, ahí están los otros. Hitman, es en... yo creo que lo voy a desinstalar porque ni lo voy a jugar. El Hitman. No soy muy fan de ellos, a ver. Con X. Los dejé instalados, Grand Theft Auto. Tengo ganas de Subnautica, pero mi PC no la aguanta. El Subnautica. Y estuvo gratis en Epic, lo regalaron. Devil May Cry, tengo Dead by Daylight, Dead Space, los tres Dead Space, Dead Rising 4, ya lo tengo. Dauntless, Raiders, Dante's Inferno, los tres de Crisis, Crackdown 2, 3, Castlevania Symphony of the Night, The Lords of Shadow 1 y 2, todos los Borderlands. Bueno, me falta el nuevo, ¿verdad? Los Bloodstained, que son como Castlevania. Blair Witch, aquí está el Resident Evil Revelations. Dos, Bayonetta, ese lo quiero jugar, el Bayonetta. No, el pedo es que el Bayonetta 2 no existe más que en Switch. Me caga eso. Pero ahí están los Batman, Arkham Knight, Return to Arkham City y Return to Arkham Asylum. En Desolation y los Alan Wake. Y estos prototypes que los quiero jugar. Son viejísimos, pero los quiero jugar. Y estoy en eso. Que los voy a jugar, pero no los... no. Me echo bien, güey, pues. Pero a ver. Y ya. Todo lo que tengo. Voy a jugar algo de eso. Este de segunda generación no vale pito, pero a mí no me soporta mis calculadores gráficos. Vaya, vaya. Oye, yo tengo una duda, güey. ¿Puedes ver Twitch tú decentemente, güey? Recientemente me refiero a que no se trabe. El stream a calidad máxima del streamer. Yo no puedo ver ni uno, pero no sé por qué. Y tengo esa duda si alguien más tiene ese problema. En Mixer no me pasa. Puedo ver en Mixer. Solo he jugado 2 y 3. El 1 está muy bueno. Yo lo jugué en PC hace muchísimos años. Y lo debes de poder correr más o menos decentemente. Ese no pedía mucho. Tenía en ese entonces un... creo que Xenon o un Intel, un Pentium 4, güey. Hace un chingo de tiempo y lo jalaba. Yo creo que es pedo ya de Twitch. Puede ser. Pero no sé, güey. Nadie me ha dicho que tenga pedos al verlo. Pero bueno. Ahorita yo creo que voy a dejar un ratito. Voy a descansar de estar sentado aquí como 2 horas estuve ya. Voy a ir al baño. Por algo de tomar y cosas así. Yo creo que vuelvo a hacer un stream de... a ver de qué chingados. Ah, primero voy a ir a hacer unos mandados que tengo. Y ya después de eso, pues yo creo que regreso. Y hago más stream. Pero tengo que salir a huevo porque si no, más tarde me da flojera o... pues no quiero ir más tarde, pues. Pero bueno, gracias, Kuala, por andar por aquí. Yo creo que regreso más tarde. Muchas, muchas gracias. Gracias a los likes nuevos, a los likes del stream y a la gente, a Lalo que me siguió. Por eso solo sin 10 se me metió el... ¿what? Ah, el Windows 10 se me metió el 7. Pero se supone que todavía se puede actualizar sin pedos. No mames. Ah, me puede comprar la licencia de Windows 10. Pues lo puedes craquear, esa es otra opción. Ya sabes que siempre mexas a fin de cuentas. Se puede bajar algo para hacer ese pedo.
O puedes comprar una licencia barata que cuesta como 200 pesos. No, espérate. No me acuerdo, pero puedes comprar una licencia barata. Una de Enterprise. Luego tienen o de Pro o Home, pero barata en línea. Son las opciones. Yo lo que quiero hacer ya es mejorar mi computadora. Ya está mediadona. Digo, sí jala bien, güey. Pero para, por ejemplo, para jugar y streamear sí me cuesta. Ya el procesador no está rindiendo todo lo que debería de rendir. A ver. Según esto está bien, güey. Está 415, pero ahorita, ve. Estoy haciendo stream, güey. Con la capturadora. Y está ocupando el 45 de CPU. Ah, no, ahorita subió a 54. 50% del CPU, güey. Así que, pues, sí está cabrón. No debería de jalar tanto. Digo, y está jalando bien. No hay tanto problema. Pero sí se está... Ya está viéndose el uso, pues. Mira, ahorita, por ejemplo, estoy ocupando 5 GB de 12. 5.5 casi. El 50% del CPU casi siempre. Y está bien, no está jalando mal. Pero ya está dando de sí. Ya no aguanta tanto. Y como ahorita le estoy pidiendo más, está 1080p a 60 cuadros. Le exiges mucho más a un CPU que cuando estás ocupando un CPU más nuevo, obviamente. Un CPU nuevo tiene más hilos, más procesamiento, más poder de procesamiento, pues. Y así, ahorita ya está bien, ya se están viendo los años. Está viendo las DVD que andan en 120, ¿de qué? Ah, la de eBay no sé, güey. Hay páginas mejores, güey. Por ejemplo, vete a Instant Gaming, vete a G2A o CD Keys. Esas páginas son más fiables, güey. Hay más chance. Dale mantenimiento, no mames, llena de pelusa. Es que no es eso, güey, ya. Voy a checar también, güey. La neta sí la voy a limpiar. Según lo iba a hacer ahorita que llegara la capturadora, pero la neta me dio un chingo de hueva y ya quería hacer stream, probarla y todo, para ver qué tal jalaba. Pero no son las temperaturas, güey. Las temperaturas no son. Eso es lo más cagado. A ver. Detalles, ¿no? ¿Dónde era? Por ejemplo, a ver. Y el CPU. Y que está bien. No está fallando realmente el CPU. Ni tiene temperaturas altas. ¿Eso crees tú? No mames, no, güey. De hecho, tengo yo una pendejada instalada. Mira, tengo enfriamiento líquido, güey. Un enfriamiento doble de 140 milímetros cada ventilador. Tengo dos ventiladores al frente. También para meter aire fresco. Falta uno de atrás, güey. Eso sí. Pero los ventiladores del enfriador expulsan el aire hacia arriba. Mira, está a 36 grados. Entre 36 y 37 grados, güey. El enfriador, güey. Ya te digo. Ahorita está a 46 grados, güey, el procesador.
menos de 50 grados, güey, el procesador. La tarjeta de video está a 47 grados, güey. El enfriador líquido está a 36 grados. Y tiene sensores, una madre, que dice que la temperatura máxima dentro del gabinete está a 40 grados, güey. Aparte de eso, lo que sí sospecho es del, ¿cómo se llama? Southbridge. A lo mejor ande mal. Ya. Yeah. O el Northbridge. Una madre que tiene un chip que traen ahí. Que puede ser que sí esté la pasta térmica medio puteada. Eso lo voy a ver. Porque sí le sospecho que a lo mejor tiene algo que ver. Pero bueno. Lo voy a checar. ¿El procesador cuál es? Es un i7 de cuarta generación, un 4790K. Pero ahí anda, güey. En temperaturas anda bien. Lo que le sospecho es el chipset. Ese sí, a lo mejor está medio puteadón ya. Pero bueno, cuala. Me retiro porque si no nunca me voy a ir. Me tengo que dar un baño y todo. Pero bueno, gracias por andar aquí echando desmadre y cotorreando aquí y viendo mis pendejadas. Muchas gracias, cuala. Nos vemos más tarde, canijo. Descánsale un ratillo por lo mientras, porque todo lo que es gripe y tos, un chingo de reposo lo que necesitas. Bye, cuala. Adiós.